Buenas tardes. El pasado lunes 7 de octubre se cumplió un año del terrible atentado perpetrado por el grupo terrorista Hamás contra ciudadanos de Israel. Este grupo irrumpió en poblados y cuarteles asaltando un recinto donde se celebraba un concierto de música electrónica. Asesinaron y violaron vilmente a más de 1.200 personas, entre ellos niños, mujeres y hombres, sin importar la edad. Además, secuestraron a más de 250 personas, llevándolas a la franja de Gaza. No escatimaron en la elección de sus víctimas, desde abuelos hasta bebés, la mayoría de los cuales han fallecido. Israel decidió poner fin a los secuestros y rescatar, o al menos intentarlo, a los ciudadanos secuestrados. Por otro lado, desde Líbano, el grupo terrorista Hezbollah ha lanzado cohetes hacia territorio israelí. Desde diciembre han disparado más de 10.000 cohetes. Hoy nos acompaña Juan Hernández, del grupo Acción y Comunicación de Oriente Medio. Recomiendo seguir sus informes, ya que son completamente fiables para conocer los avances del ejército israelí en sus acciones contra los terroristas. Tienen siete frentes abiertos. Siete. Debemos recordar que España cuenta con un contingente de más de 650 soldados en el sur del Líbano bajo el mandato de la ONU como fuerza de interposición y desarme de los terroristas. ¿Es útil mantener nuestras tropas allí? Veremos. Después nos acompañará Alfredo Perdiguero, del sindicato Alternativa Sindical de Policía. Comentaremos la nueva ley Chapote, en la que el gobierno socialista de Pedro Sánchez planea liberar a más de 40 presos condenados por atentados y asesinatos de la banda terrorista ETA, así como la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Los españoles deben saber que los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil somos la primera y mejor defensa contra los delincuentes. ¿Quién se beneficia de leyes que favorecen la liberación de criminales, ya sean terroristas, violadores, asesinos, pederastas u otras formas de delincuencia? Comienza Azul y Verde. Les habla Félix Jacinto Alonso Holguín. Muy buenas tardes, bienvenidos a Azul y Verde, en multicanalradio.com. Os habla Alonso Holguín, Félix Jacinto, y hoy tenemos con nosotros a Juan Hernández, de Acción y Comunicación de Oriente Medio. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Alonso, y buenas tardes a todos vuestros oyentes de Multicanal Radio. Un placer estar con vosotros. Queríamos, para nosotros sois la fuente más fiable de información del conflicto que hay allí. El conflicto, la guerra, como quieras llamarlo, la defensa que está haciendo Israel contra el terrorismo para el resto del mundo. No se olviden. Israel no está luchando contra un país, sino contra tres grupos terroristas: Hamás, Hezbollah e Irán, que es el país que apoya a estos grupos terroristas. ¿Cómo ha cambiado la dinámica del conflicto entre Israel y Hamás desde el 7 de octubre del año 2023? El 7 de octubre es un antes y un después en la historia de, diría que de Israel, pero diría, lo Del mundo. ampliaría a la historia del mundo moderno, del mundo libre tal y como lo conocemos y cómo pretendemos defenderlo y que se mantenga. La lucha de Israel es una lucha por su propia supervivencia, pero va más allá. Israel está librando una guerra por todos nosotros, por todos los que cómodamente, aún estamos disfrutando pues una vida en paz. Israel no tiene esa suerte, pero va a librar esa guerra, lo está haciendo y la va a ganar. Que nosotros la ganemos es otra cuestión. Aquí, como podrás ver, ante el terrorismo, nuestros dirigentes se rinden.
Directamente. Literalmente, Y esto empezó, literalmente. para nosotros empezó a la rendición en el año 2004. El 11 de marzo del 2004 comenzó todo este follón. Los últimos tiempos, después del ataque del 7 de octubre, pues, los de Hezbollah, que parecen calladitos, pero no, no están calladitos. Están disparando cohetes. ¿Qué papel ha jugado Hezbollah en el aumento de las tensiones del último año? Pues mira, Hezbollah, a partir del 8 de octubre, un día después del ataque de Hamás, comenzó a lanzar misiles, cohetes, drones explosivos sobre Israel. Y en este año la cifra ha alcanzado a 10.000 proyectiles. 10.000 proyectiles. ¿Qué coste aproximado tiene un aparatito de eso? Bueno, esto probablemente haya que preguntárselo a la embajada de Irán aquí en Madrid, que tendrá los albaranes de entrega bien actualizados de cuánto le cuesta financiar el terrorismo en todo Oriente Próximo, en todo el mundo, porque Hezbollah hay que recordar que también está operativo siendo un tentáculo de la República Islámica de Irán en Sudamérica, en Venezuela, en Cuba, etcétera. La embajada de Irán en España, en Madrid, se encuentra en la calle Jerez. Disponen de un casoplón bien grandote y en una zona bien hermosa. Es decir, no están en una chabola. Y tampoco están lejos de la embajada de Palestina, que también tiene legación diplomática aquí. Está allí en Príncipe Vergara con comandante Franco de Paredes. Por ahí anda también. A unos metros. No hay más de 400 metros de una a otra. Habría que preguntarle a sus financiadores, a sus patronos, cuánto les cuesta y bueno, nosotros no yo lo desconozco personalmente, pero es un esfuerzo permanente para destruir a Israel, destruir al pueblo judío. No lo están logrando ni lo van a lograr, pero hay que entender la paciencia con la que ha actuado Israel durante un año, que mientras estaba limpiando Gaza de terroristas, de los mismos que el 7 de octubre entraron en suelo israelí violando a mujeres, torturando, asesinando a familias por completo, pues en el norte, donde no hay ninguna disputa territorial con el Líbano, no hay nada, nada parecido ni siquiera remotamente a lo que puede ser la situación con la franja de Gaza, pues ha recibido estos ataques de una organización medieval, islamista, que tiene sojuzgado al Líbano, particularmente a la población cristiana del Líbano. A nosotros nos sorprende mucho cuando vemos algunos textos, algunos discursos a favor de Hezbollah, cuando Hezbollah es partido de Dios, partido y su brazo armado, que es la organización terrorista, que es una organización chií, radical, islamista, y que ha sojuzgado, como digo, al Líbano y particularmente a la población cristiana durante décadas. Te quería preguntar, bueno, esos 10.000 cohetes, misiles, ya les digo que eso es una pasta y que no lo emplean en el alcantarillado, en cuidar a sus mujeres, a sus niños, en educación, porque no conviene recordar, el 7 de octubre mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a 250, eran. Sí, aproximadamente, sí, alguna más, y actualmente todavía se encuentran 100 rehenes en Gaza. 100 rehenes. 100 Nadie rehenes. de los de aquí, de nuestro hermoso país, estos que les gusta aquello, pero viven aquí tocándose los huevos. Oye, que nadie se acuerda de los secuestrados que tiene en sus manos el grupo terrorista. Nadie, de esos no se acuerda nadie. Que quizás estén muertos y todo. Mira, siempre rezamos porque no sea esa la situación, pero es una variable que está sobre la mesa, por supuesto. De aquí, de este gobierno, particularmente de la progresía occidental, no quiero particularizarlo en la española, que la española es especialmente repugnante, pero lo englobaría en una corriente de suicidio de Occidente.
pues no le importan ni los secuestrados, ni los asesinados, ni el asedio permanente a un país, ni a su población, que lo que buscan estos grupos es el exterminio de Israel, es repetir el holocausto. Lo pueden usar como quieran. ¿Cómo evaluáis la posición de los países occidentales frente a los acontecimientos desde el 7 de octubre? Mira, Luis, llega un momento en que Israel es el refugio seguro de los judíos en el mundo. Israel no existe porque sucedió el holocausto. El holocausto sucedió porque Israel no existía. Y creo que a estas alturas de la película no, nadie se va a engañar fácilmente por la opinión de mequetrefes que en sus respectivos gobiernos, haciendo política doméstica para tapar sus miserias, no quiero señalar hacia ningún sitio y mucho menos a Moncloa, pretendan decirle a los judíos que no se defiendan, que se dejen matar. A estas alturas de la pelota, del partido, la pelota no está en ese terreno de juego. Hablamos de Israel. A ver, ¿cómo es de grande Israel? Vamos a una provincia española, dos, una comunidad autónoma. ¿Cómo es de grande? No sé, ¿qué es? ¿Como Castilla y León? ¿Como Andalucía? ¿De grande? Israel, en términos de extensión, puede ser un poquito más grande que Andalucía y en términos de población, pues similar, 9 millones, sí, es un ¿Nueve país. 9 millones de personas? Solo. Sí, es un país muy pequeño, es un país muy pequeño en términos de cuantitativos, ¿no? Del impacto demográfico que puede tener en comparación a países del entorno, ¿no? Sea, estamos hablando de 9 millones de personas que están luchando con dos cojones contra el resto de musulmanes. Sí, es una mancha minúscula dentro de un mundo rodeado de países islámicos y bueno, hay que recordar que en Israel 1.200.000 aproximadamente son musulmanes, o sea que al final la convivencia está ahí también, con una comunidad cristiana creciente, a diferencia de países del entorno donde los cristianos han sido diezmados hasta su práctica desaparición, donde antes había comunidades florecientes maronitas, católicos maronitas, etcétera, pues ya prácticamente se han reducido al cero. Y bueno, pues es un país. Nosotros muchas veces hemos utilizado el símil: el que vaya a Tel Aviv se va a encontrar en Málaga, en muchas situaciones, ¿no? O sea, Por clima. allí hay iglesias, hay mezquitas, hay sinagogas, o sea, hay libertad religiosa. Evidentemente. Evidentemente, los ciudadanos israelíes gozan todos de los mismos derechos independientemente de la fe que profesan. Un Sin más. país libre. Un país libre, en definitiva. Eso es. No, nada más y nada menos. Cuando se habla del apartheid israelí, no hace falta más que montarse en el tren ligero de Jerusalén para ver lo que es la pluralidad. Sin más. Con Hemos sus ido. matices, con sus oportunidades, como cualquier país, lógicamente. Nos han estado acá, sobre todo aquí el amiguete este del Pedro, Pedrito Sánchez, que bastante tiene el suyo en casa como para andar viajando por ahí, con el proceso de paz. ¿Ha habido algún avance significativo? ¿Y si hay negociaciones de paz? La pregunta es, ¿qué paz se puede alcanzar con quien no te reconoce? Con quien no te quiere vivo. ¿Qué paz? Israel, a lo largo de su historia, desde el nacimiento del Estado moderno de Israel, ha dicho: yo estoy para quedarme, pero no tengo ningún problema en convivir con mis vecinos, sea Jordania, Egipto, Siria, Líbano, y por supuesto tampoco tengo ningún problema en convivir con un Estado palestino al lado. Pero los palestinos, de forma siempre esa tesis, porque no quieren convivir al lado de un Estado israelí, no quieren convivir al lado de un Estado judío. Entonces llega un momento que ¿qué proceso de paz? ¿Qué Estado? ¿Qué dos Estados? ¿Qué solución de dos Estados? Si lo claman abiertamente, desde el río hasta el mar, una Palestina, sin más.
donde no cabe Israel. Lo que cabe son las ensoñaciones de políticos que utilizan el pinta y colorea como una herramienta para engañar a sus votantes. Otra cosa, podríamos entrar, que eso daría un debate y seguramente que tu programa ya lo habrás abordado, el nivel intelectual del votante promedio en España. Hombre, nivel, Que lo nivel, conocemos. lo que se dice nivel. Digamos que, bueno, Pues diga, escaso. ¿Ves? es muy difícil, nosotros lo abordamos día a día con el paupérrimo discurso de la clase política, salvo honrosas excepciones de partidos o personas que se están posicionando al final con datos, acudiendo a fuentes fehacientes, veraces, pero claro, el nivel general del discurso en el que anida la clase política española respecto al conflicto árabe-israelí y por no entrar en los medios de comunicación masivos, pues No, bueno. pero aquí hay que hacer una mención a la fulana esta que tenemos, vicepresidenta, pues ahí con el pelo teñido, con la rubia de bote, que oye, que dice desde el río hasta el mar tan ricamente y no la echan a patadas. O sea, una fulana que apoya el terrorismo siendo vicepresidenta del gobierno de España. Antes, en tiempos, un ministro del gobierno de España era alguien con respeto en todo el mundo. Hoy les falta dar un, que anden tocando la pandereta por ahí. Somos, hoy precisamente lo hablábamos, utilizábamos la figura en Twitter de que nos han situado en la periferia del extrarradio de la diplomacia internacional. La Entonces, imagen de España está totalmente depauperada por una suerte de personajes que han accedido al poder o que están enganchados al poder, no sé cómo decirlo exactamente. Que bueno, están arrastrando la imagen que España tenía, que ya no es que fuese buena, seamos sinceros, teníamos muchos años arrastrando lo que es la Cancillería de Exteriores, la gestión, pero es que actualmente. menudo fulano. Hablamos de las relaciones internacionales. Hay una organización que me mola, me gusta. Se llama Organización de Naciones Unidas, que es una organización de estas raritas que se creó por cinco países para controlar cuándo había guerra y cuándo no. Más o menos, así, explicado. Y ellos deciden si hay guerra o no hay guerra. De hecho, nosotros, españoles, tenemos en Israel, no, perdón, en el Líbano, no sé si son 600 o 700 soldados, que según la ministra se están pasando 14 horas dentro de un búnker. Claro, los pepinos están pasando por delante de sus cabezas, por encima de sus cabezas, para un lado y para el otro. ¿Qué papel está jugando la ONU en el conflicto? Porque vamos, la ONU os echa la culpa a Israel, ¿no? Pues mira, lo que indicas de las fuerzas de Naciones Unidas desplegadas en Líbano, en la frontera con Israel, donde, como bien comentas, España juega un papel preponderante con muchísimos efectivos desplegados en UNIFIL, FINUL, como lo conocemos en España. ¿Qué papel juega? El bochorno, la nada, el poner el prestigio, el honor de una institución, de las pocas que en España todavía no han sido arrastradas por el fango, como es el ejército, pues es arrastrar de una forma grosera por intereses de este y de otros gobiernos. Me lo digo, no solamente. Nosotros venimos denunciando desde hace lustros el papel que roza la nadería de FINUL, de las tropas españolas en Líbano, cuya misión era desarmar a las milicias armadas en esa zona. No han hecho nada de eso. Han ido a barrer el desierto. El desierto es precisamente el norte de Israel, no es el desierto. Pero han ido a barrer el campo mientras Hezbollah se ha paseado delante de sus narices durante todos estos años y no han hecho absolutamente nada. Se ríen de ellos, se ríen de nuestros soldados, se ríen de nuestros soldados.
Y bueno, nosotros no vamos a dejar en el empeño de seguir insistiendo en que nuestros soldados tienen que volver. Y también criticamos, pues, lo que comentas, ¿no? O sea, metidos en un búnker mientras el general Hato, pues, sale a dar discursos con pecho palomo, ¿no? El general Bueno. Hato, pues hombre, pues generales, ¿qué vamos a hacer? Pero lo que es la ministra de Defensa, me cago en la leche. Menuda Ya. individua. Hace poco tuvimos aquí a Pepe Candón, que tiene, no sé si es el 75 o el 80% de pérdida de visión, y no le indemniza porque no lo considera un accidente. Es más, hace pocos años se libró de que le acusaban a él de asesinato de sus propios compañeros en una práctica antes de ir a una misión en el Líbano. Tú fíjate. Pues aquí la ministra Marga le dice, le llama por teléfono, dice que sí, que no hay problema, y luego le dice, no, 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 ni a ti, ni a las viudas, ni a los huérfanos, ni a otro herido grave y a otro herido leve. Tú fíjate, Marga. Ya. ¿Qué individuo tenemos en defensa? Manda huevos, la fulana esta también. El ministerio actúa como un comisariado político y lo que siempre nos llega, a nosotros nos llegan muchas voces de militares, lógicamente no vamos a decir nombres, pero de gente que ha pasado o que está en Finul y bueno, nos denuncia esto, llega a ser deshonroso para el ejército español, ¿no? Te quería preguntar, ahora dentro de unos días va a haber elecciones en Estados Unidos. El Estados Unidos antes era un país que era el policía del mundo. Pasaba algo, allí iba a Estados Unidos a solucionar la papeleta. Pero claro, sí, iba a Estados Unidos, luego allá iba a la ONU, pero el que hacía cabeza de puente era Estados Unidos. ¿Qué papel crees que jugará Estados Unidos en los próximos meses a la hora de manejar este conflicto? Bueno, nosotros consideramos que Estados Unidos no deja de, más allá de posiciones que en algún momento determinado puedan parecer criticables o que son, entiendo que es un firme aliado de Israel, independientemente de la administración que esté al tanto. Lógicamente, con los antecedentes que tenemos de Trump en el poder, donde el nivel de conflicto se redujo a su mínima expresión, ¿no? Donde pudo contener a grupos yihadistas, donde pudo contener a Irán y su afán expansionista en Oriente Próximo, donde gracias también a esos años con Trump se alcanzaron los acuerdos de Abraham, que seguirán si Trump gana las elecciones. Ojalá que también fuese con una candidata demócrata, no lo tenemos tan claro, pero bueno. Creemos que Estados Unidos, pues, más allá de que cierto wokismo pueda en algún momento determinado aposentarse en la administración, pues que tenga claro las prioridades, que Israel es un firme aliado, ¿no? El conflicto se le ve que escale más todavía. Hace unos días escuchaba, fíjate, hablando de militares con una probada trayectoria y conocimiento, escuchaba a un militar que hablaba que, bueno, frente a los agoreros que hablan de una tercera guerra mundial y que, por no entrar ya en la onda conspiranoide de los judíos que están controlando el mundo, etcétera, que ya a veces produce risión, ¿no? Esta suerte de comentarios. Pues es un conflicto que Israel está lidiando en siete frentes, porque también están Siete. contra los hutíes. Sí, empiezas a contar, está Gaza, está Líbano, está Irán, está Yemen, está los propios territorios controlados por la Autoridad Palestina, donde esto se obvia en los Cisjordania. más media, claro. Que parece que aquí no hay ningún problema, que o sea, ahí tiene jamás presencia, el Frente Popular por la Liberación de Palestina, la Yihad Islámica Palestina, y son una amenaza permanente también para la seguridad de Israel. Y por supuesto, Siria, Irak, que también sufre ataques más esporádicos, pero también lo sufre desde las milicias armadas por Irán en Irak. Entonces, bueno,
No es una situación deseada, no es una situación agradable, pero Israel ha asumido que tiene que hacer frente a esto y que en un momento determinado, si tiene que dar un paso al frente, como ya lo ha hecho en el pasado, lo hará con Irán. Lo hará con Irán. Vivimos, la historia es un proceso cíclico. Me parece que esto es Es nuevo, pero no, no hace es 40 años Israel destruyó la capacidad nuclear de Irán a pesar de la firme oposición de Francia. Estamos viviendo ahora lo mismo con Macron, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor Macron. Haremos lo que sea necesario. Juan. Porque nuestra supervivencia, la de Israel, está en juego. Juan, agradecerte que vengas aquí, que nos expliques, que intentes desasnar al personal, ¿vale? Creemos que, amigos oyentes, ACOM en Internet, en Twitter, es el mejor medio para conocer la situación en Israel. Le iba a decir día a día, no, no, hora a hora. Hora a hora, nos mantienen actualizados. Y ustedes no sé. Opinen lo que quieran. Yo estoy con los que matan terroristas. Al terrorista hay que machacarle. Directamente. Eso es. Que el terrorista tiene derechos humanos, pues hombre, que se meta los cohetes donde yo le dé. ¿Sabes? Mira, eso es importante, Alonso, lo que comentas. Nosotros, como organización española, hemos vivido, hemos sufrido en carnes lo que es el terrorismo de ETA. Otros terrorismos también, aquí en España, grapo, pero principalmente el de ETA. Y estamos muy concienciados de lo que esa chusma supone. Aquí Israel estaba enfrentando algo que es lo mismo. Es el mismo afán. Puede estar incrementado en número, en financiación, etcétera, pero es lo mismo. Y partiendo de esa convicción, pues lo tenemos muy claro. Lo dicho, Juan, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Que esto acabe pronto y bien. Gracias a ti, Alonso, siempre. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Azul y Verde en multicanalradio.com. Hoy tenemos a José Manuel. José Manuel es el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Valladolid. Buenas tardes. Buenas tardes. No nos conocemos en persona, él está destinado en un pueblecito enfrente del mío, de Cigales, en Valladolid. Y en la comandancia de Valladolid están pasando cosas raras. ¿Sabes? De allí va. Hay reuniones entre el jefe de la comandancia y las asociaciones. ¿Qué está ocurriendo en esas reuniones? Cuéntanos, José Manuel. Bueno, sí, lo penoso, por así decirlo, es que esto resulte sorprendente y es que por primera vez, pues un jefe escuche las problemáticas e intente resolverlas y además las intente resolver de forma rápida y eficaz. Esto no debería de ser algo raro o una novedad, pero desgraciadamente en la Guardia Civil es así. Sí, mire, el primer caso sorprendente ocurrió en mi pueblo, en Cigales. Resulta que un perro de estos que antes era perro potencialmente peligroso, pues ya dejó de ser potencialmente. ¿Por qué? Porque atacó a su dueño. Entonces, compañeros del puesto de cabezón se acercaron allí, pues, a ver qué ocurría, a intentar resolver el asunto. ¿Qué ocurrió allí? Pues recibimos un aviso de un perro potencialmente peligroso que había agredido a sus propietarios y tuvimos que intervenir con unos escudos que habíamos solicitado a UGC, al coronel jefe de la comandancia. En principio los habíamos solicitado para protegernos de los ataques de personas también agresivas y violentas. Pero es un elemento versátil que sirve para darte protección ante cualquier otro tipo de agresión. En este caso fue un perro potencialmente peligroso al que no pudimos disparar porque cuando intentamos acceder a la vivienda nos dimos cuenta que había
unas botellas de unas bombonas de butano justo a la entrada. Desconocíamos dónde se encontraba una de las personas que habían sido atacadas en el interior y tuvimos que hacer uso de este medio para protegernos y poder avanzar por la vivienda, ya dado que una de estas personas perdió la consciencia, no atendía a nuestras llamadas y tuvimos que entrar rápidamente para poder recoger a esta persona y sacarla de la vivienda. Los escudos son los escudos estos grandotes que se utilizan en antidisturbios. Esos escudos se tenían en Valladolid a disposición del Servicio de Intervención Rápida, ¿era el SIR? Sí, correcto, de la SIR. La SIR. ¿Y dónde los tenían los escudos esos? Bueno, pues estos escudos estaban guardados en una habitación y nosotros solicitamos al coronel jefe de la comandancia poder disponer de ellos para protegernos ante personas violentas y lo que se decidió fue dotar a las patrullas de estos escudos y se ha demostrado que ha sido muy útil. Este hecho fue el que tú comentas, el del perro de potencialmente peligroso, de un pitbull, que además fue noticia en diversos medios de comunicación, en el telediario de Antena 3, y fue una noticia con bastante relevancia. Yo recuerdo que esos escudos estaban guardados efectivamente en un cuarto de la comandancia, y recuerdo una ocasión que vino un autobús de etarras allí a vitorear a los etarras. O sea, nosotros hicimos fila en el cuarto ese y nos fueron dando un escudito de esos, pues para ir a hacer frente a las criaturas estas. Y estaban efectivamente guardados ahí, tirando polvo, y ahora los lleváis en los coches. Sí, es decir, que cuando hay un material disponible, lo que nosotros solicitamos es poder tenerlo para utilizarlo, no guardado para que guarde polvo sin ningún sentido. Efectivamente. Un potencial la utilización de los medios disponibles para la seguridad de los ciudadanos y de nosotros. Eso es. Si nosotros no nos podemos proteger, difícilmente podemos proteger al ciudadano. También hace poco, coincidió con la emisión de otro programa, estuvo con nosotros César Alvarado, que es un policía nacional, de la asociación Ad Bellum, que se dedica a una cosa muy curiosa, que es enseñar a los policías a utilizar materiales. En este caso hablamos del torniquete. Y sorprendentemente, ese mismo día ocurrió un hecho con un torniquete en la Una de Duero, Valladolid. Cuéntanos. Sí, pues otro elemento más que habíamos solicitado en la reunión de diciembre al coronel jefe de la comandancia. El coronel tuvo a bien adquirir material y en este caso además de calidad, porque adquirió una primera marca de este tipo de material. Y coincidió que el día 7 de este mes AUGC realizó un curso de formación para control de sangrados con torniquete y el lunes siguiente, es decir, 3 días después, un compañero que había acudido a este curso lo utilizó para salvar la vida de una persona que se había intentado cortar las venas, no intentó autolítico. Había perdido mucha sangre y los servicios médicos le reconocieron la valía de que si no hubiera utilizado ese medio hubiera fallecido por una hemorragia masiva. Vosotros, la asociación, da la formación, el coronel de la comandancia dispone de los torniquetes para las patrullas y, coño, y se utiliza el lunes. Sí, es decir, lo primero que hay que tener es formación. Estamos en ello. AUGC se adelantó en este caso, pero tenemos conocimiento que hay intención de que se dé formación de manera oficial. Y aparte de la formación hay que disponer de material y otra cosa fundamental es tener la decisión de utilizarlo. Es lo que tu compañero, decisión de utilizarlo, decisión de tomar partida para salvar la vida de esta persona. Y nosotros le reconocimos ese gran trabajo que hizo porque gastó tiempo de su tiempo libre en formarse para adquirir estos conocimientos y poder salvar una vida. Esa formación se va a dar en el... ¿Cómo se llama? Patio, ¿no?
Sí, es el Plan Anual de Técnicas de Intervención Operativa, es el acrónimo de PATIO, sí. PATIO. ¿Qué es explícanos, desarrolla qué es el PATIO en la Guardia Civil? Pues el PATIO es una formación que llevamos dando ya 12 años, si no recuerdo mal, y la intención es dotar de herramientas de trabajo técnicas para poder desarrollar con seguridad nuestro trabajo. Es muy versátil porque varía desde intervenciones en inmuebles, a paradas de vehículos, a cómo realizar un cacheo, cómo engrilletar a una persona, es decir, que es muy variado para conseguir que en todas nuestras actuaciones podamos trabajar con más seguridad. Y es sumamente necesario que esa formación siga ahí, se incremente en el tiempo, porque se demuestra muy válido. Se supone que explicar y aprender cómo funciona la colocación de un torniquete ya es fundamental, ya es una herramienta más del PATIO. Es lo que queremos, que se implemente en esa formación y si no, en un periodo independiente, que no tiene por qué estar incluido dentro de esas jornadas de formación, pero se está demostrando que es un elemento sumamente necesario, porque lo primero que pretendemos es salvar nuestra propia vida, salvar la propia vida del Guardia Civil, que ante un disparo, ante una agresión con un arma blanca, que se produzca una hemorragia masiva, en menos de 2 minutos y medio nos vamos al otro barrio. Y trabajamos en un entorno donde la atención médica no es inmediata y ese tiempo es fundamental, con lo cual necesitamos una herramienta que a día de hoy existe, que es el torniquete comercial, para que el propio Guardia Civil se lo pueda aplicar a sí mismo o a su compañero o también a un ciudadano, obviamente. Sí, ya por Madrid los compañeros ya llevan 2 torniquetes. Llevan uno para él, otro para el compañero o una persona herida, porque por mi pueblo no sé cómo andamos de machetes ahora, pero por aquí por Madrid, chico, aquí más machetes que mecheros, ya casi. Hay un incremento de armas blancas en la calle, eso es una obviedad. De hecho, la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad de Control de Armas Blancas de hace apenas 3 años reconoce ese incremento de armas blancas en la vía pública. Nosotros hemos solicitado hace escasamente 3 semanas al coronel volver a adquirir más torniquetes para que la patrulla en servicio pueda disponer de uno cada componente y de fundas para poder transportarlo consigo mismo, que es donde debe de ir ese torniquete, no en el vehículo. Entonces, ante la demostración evidente que ha sido una buena adquisición, como así indicó el coronel, la intención es adquirir más. De hecho, ya dicen que hay en los vehículos nuevos que ya viene el torniquete. Ya viene un torniquete. No, a ver. Vamos la dirección general, pues claro, la dirección general pues está ahí en Gomar el Bueno, le pilla lejos la calle. Entonces, debe actualizar. El torniquete tiene que ir con el agente. Eso es. Porque el torniquete, si está en el coche, en lo que es, dejas el coche aparcado, parado, cierras el coche, vas donde está el herido, coño, el torniquete, vuelta al coche, ¿quién tiene las llaves? Vamos a optimizar. Correcto, porque es que además si seguimos el procedimiento que establece la Guardia Civil a la hora de la parada de los vehículos, donde nos tenemos que dar protección con nuestro propio vehículo, lo tienes que establecer a una distancia de seguridad para darte esa protección en el área de trabajo. Con lo cual, estamos diciendo precisamente eso, que la herramienta, en este caso el torniquete, que va a salvar una vida, la tengo en el vehículo a más de 100 metros de distancia. Es decir, no tiene sentido. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos que vayamos evolucionando. Ya es un avance significativo que torniquetes en los vehículos, con lo cual, bueno, es fundamental también que la Dirección General, como está haciendo, por ejemplo, aquí el coronel en Valladolid, escuche a las personas que están en la calle, que vea las necesidades, porque no hay nadie mejor que el trabajador para conocer qué se puede mejorar en el puesto de trabajo. Entonces, su misión es esa, escuchar, valorar, y si entiende que es una mejora sustancial y significativa, pues ponerla en funcionamiento, que es lo que está haciendo este jefe de comandancia. Pero fíjate, los jefes de comandancia funcionan mejor que la dirección. ¿Por qué? Porque hay menos
trámites, medios oficinas, medio menos me doy por enterado de esto, elevo el escrito, nos reunimos, nos coordinamos. No, no, vamos a ver, se reúne el jefe de la comandancia con la problemática esta. Pues mira, solución, esto, pues funciona. Funciona, eso es. Funciona los escudos, funcionan los torniquetes. Ahora nos falta que funcione adiestramiento y enseñar a los a componentes de los núcleos de servicios cómo funciona el SIGO y recoger una denuncia, porque habrá gente, fijo, que hay gente que hace más de 25 años que no coge una denuncia, o que incluso que no la ha cogido en su vida. Bueno, con el SIGO desde luego que no. Entonces ya nos queda un puntito del SIGO. El SIGO bueno, que es con práctica, pero bueno. Estamos en ello, sí, es algo más complicado. ¿Cómo diría yo? Complicado. Sí, más complicado, o sea, es mucho más sencillo de lo que parece, pero esto es como todo, algo nuevo en principio puede asustar, pero se demostrará que no está. Bueno, me refiero a complicado formar a gente que no ha cogido un ordenador en 25 años. Y de pronto ve el SIGO y dice, ¿dónde voy aquí? Sí, bueno, es algo que una decisión que se ha tomado en base también a una instrucción que se modificó en enero de organización de las comandancias, que en su último apartado establece en referencia a los cometidos de ese núcleo de servicios, una coletilla que sirve de cajón desastres, que es aquellos otros cometidos que se le encomienden, y esos otros aquellos cometidos que se le encomienden, pues en este caso ha sido esa recogida de denuncias, porque sí que es cierto que ha habido problemas en otras comandancias, que obviamente se ha acercado un ciudadano a denunciar, ha visto un edificio ahí enorme, mucha gente, y le decía, no, aquí no se recogen denuncias, cuando es una obligación legal y que encima se puede comprometer la seguridad jurídica de ese agente que se pueda negar a recoger esa denuncia. Entonces, bueno, es algo que se tenía que haber hecho antes. Sí, la organización, no entramos en si tiene que ser el núcleo o otra unidad, pero sí que es cierto que alguien tiene que recoger denuncias en una comandancia donde hay 200 personas trabajando. Sí, pero, como ex miembro de un núcleo de servicios concretamente de Valladolid, romper una lanza por los compañeros de allí, porque chico, todos los marrones le caían al de la puerta, al del núcleo. Esto para nunca. O sea, es un marrón y se lo comen. Bueno, a nivel de marrones no hay nadie que se lleve más marrones que Seguridad Ciudadana, donde yo trabajo. O sea, que no, pero yo te digo. Marrones. No, yo te hablo de la comandancia. La comandancia, el marrón, se lo comían del núcleo. ¿Vale? El núcleo. Claro. Bueno, nosotros. Sí, es verdad, éramos. Éramos la unidad más grande que había, pero claro, teníamos la unidad más grande y la unidad de más marrones. No. Nosotros hemos elevado diferentes propuestas para intentar paliar esto. Sí. Veremos a ver que vamos a echar una mano a los compañeros del núcleo, ¿sabes? Oye, que no todos tienen la facilidad ni han tenido la formación en el SIGO y, oye... Pues no sé. Por supuesto, y eso bueno se ha contemplado también, se ha intentado facilitar y bueno... en ello estamos, dentro de la obligación que en este caso hay, porque la normativa lo permite, que es lo primero que nosotros comprobamos, es decir, vamos a ver si esta medida es legal o no. En principio lo permite porque se modificó, como te digo, esa instrucción, esa orden general de organización de comandancias, donde esa coletilla pues es un cajón desastre que permite muchas cosas. Y bueno, pues ese es el problema. Tendremos que adaptarnos, veremos de la qué mejor manera se puede hacer. Sí, además, oye, resultó, punto uno, curioso, punto dos, pues oye, satisfactorio que un coronel, pues oye, es sorprendente, ¿sabes? Admite que unas sugerencias, oye, van las sugerencias y van y funcionan. Sí. Sí, porque además que se ha demostrado así, él mismo lo reconoció en la reunión y dijo, bueno, pues si esto funciona, pues adelante y vamos a seguir en ello. Pues estupendo. Pues nuestros mejores deseos para ese coronel que oye, ejercer un buen mando parece que está teniendo. Sí, señor. Se echaba de menos eso por Valladolid, sí, con lo que hemos tenido por allí. Sí, nosotros no nos meteremos en las experiencias. Que puede ser complicado. Sí. José Manuel, muchísimas gracias por venir con nosotros esta tarde.
A ti por invitarme, muchas Aquí gracias. tenéis casa cuando tengáis algo, oye, alegría, sobre todo alegrías de estas. Sí, Que que mira tenemos pocas, pero bueno. que siempre estamos dando por culo al mando y que le tenemos que alabar, sí, señor, a un coronel. Muy bien. Y bueno, nosotros nos conocen muchos medios de comunicación por ser una asociación y una delegación, en este caso de Valladolid, especialmente reivindicativa y crítica cuando entendemos que hemos tenido que serlo, pero también sabemos reconocer los aciertos cuando se dan. Es decir, que somos coherentes y cuando hay un buen trabajo no tenemos ningún problema en reconocerlo. Es más, ojalá tengamos que reconocer mucho, mucho más el trabajo que realice un mando porque beneficie la seguridad y los derechos de los guardias civiles en Valladolid. Comentarle al resto de compañeros de otras comandancias que cuando tengan una buena noticia como esta, oye, pues aquí estamos para comentarla, que también hay buenas, no todo son malas y calamidades. Claro que sí. José Manuel, hasta luego. Un placer, hasta luego. Bueno, pues hoy para despedirnos quiero comentaros qué es la UCO, una unidad que está muy de moda. La Unidad Central Operativa UCO es la élite en investigación de la Guardia Civil. La Guardia Civil, uno de los cuerpos de seguridad más reconocidos de España, cuenta con una estructura altamente especializada para combatir el crimen en todas sus formas. En ese entramado, la Unidad Central Operativa, UCO, se erige como una pieza clave en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, la corrupción y otros delitos de gran envergadura. Fundada en el año 1987, la UCO ha demostrado ser un referente en investigaciones complejas, siendo responsable de algunas de las operaciones más sonadas en la historia reciente del país. Es la más reciente de todas ellas, la trama generada en torno al presidente del gobierno Pedro Sánchez Pérez Castejón. Digo bien, a su alrededor, porque están implicados varios ministros, su hermano, su esposa. ¿Cuál es el nexo de unión de todos ellos? Él. El ámbito de actuación de la UCO es amplio y variado. Esa unidad de élite tiene competencia en todo el territorio nacional, aunque también colabora a nivel internacional en operaciones conjuntas con otros cuerpos policiales y agencias de seguridad de Europa y América. Su principal misión es la investigación de delitos graves, aquellos que requieren una labor meticulosa y un alto grado de especialización. Entre ellos destacan el tráfico de drogas a gran escala, el crimen organizado, la trata de seres humanos, los delitos financieros y la corrupción política, temas que han ocupado gran parte de la agenda mediática en los últimos años. Una de las características distintivas de la UCO es su capacidad para desarticular redes de crimen organizado que operan a nivel transnacional. La lucha contra el narcotráfico es un ejemplo claro de ello. Durante décadas, España ha sido una de las principales puertas de entrada de drogas hacia Europa, lo que obliga a la UCO a desarrollar técnicas y tácticas sofisticadas para enfrentarse a los cárteles internacionales. Sus agentes, en estrecha colaboración con otras fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional o la Europol o el FBI, han liderado operaciones que han logrado interceptar toneladas de sustancias ilegales y han capturado a capos de renombre y mundial. El otro referente crucial en el que la UCO se ha ganado el reconocimiento público es la lucha contra la corrupción y el fraude. En este sentido, la unidad ha jugado un papel decisivo en la investigación de casos que han involucrado a altos cargos políticos, empresarios de gran influencia y redes criminales que han buscado lucrarse a costa de las arcas públicas.
La semana pasada ha ingresado en prisión Víctor de Aldama, en prisión sin fianza, por un presunto fraude en hidrocarburos. ¿Quién es esta persona? Se le relaciona con Coldo García, quien era asesor de José Luis Ábalos Meco en su etapa de ministro de Transportes e Infraestructuras del Gobierno y secretario general del PSOE. Estos dos individuos, junto a Santos Cerdán, el actual secretario general, acompañaron a Pedro Sánchez Pérez Castejón en coche recorriendo las diferentes federaciones del PSOE para que él, Pedro, recuperara la dirección de ese partido. La UCO no solo se dedica a perseguir delitos económicos o relacionados con el narcotráfico. El cibercrimen es otro de los retos más crecientes a los que esta unidad ha tenido que adaptarse. En un mundo cada vez más digitalizado, el crimen también se ha trasladado al nivel virtual. La UCO ha establecido secciones especializadas en delitos informáticos, trabajando para desmantelar redes de hackers, estafadores y criminales que utilizan Internet para sus actividades delictivas. Este esfuerzo ha sido clave para frenar el avance de delitos como la suplantación de identidad, el fraude en plataformas de comercio electrónico y la difusión de material ilegal. Perdón. En cuanto a la estructura interna, la UCO se divide en varios grupos operativos que trabajan de manera coordinada para maximizar la efectividad de sus investigaciones. Cada uno de estos grupos se centra en áreas delictivas específicas, lo que permite una mayor especialización de los agentes. Además, la unidad cuenta con tecnología de vanguardia, desde sistemas avanzados de escuchas y vigilancia hasta herramientas de análisis financiero para rastrear flujos de dinero ilícito. La formación continua de los agentes y el intercambio de información con otras fuerzas de seguridad internacionales también son aspectos fundamentales que han potenciado su capacidad de acción. Sin embargo, el éxito de la UCO no solo radica en la tecnología o en las técnicas investigativas avanzadas. El factor humano es esencial. Los agentes que integran esta unidad son seleccionados bajo estrictos criterios de formación y experiencia y se enfrentan a largas y exhaustivas jornadas de trabajo. Las operaciones en las que participan suelen prolongarse durante meses o incluso años, lo que requiere de una gran capacidad de resistencia física y mental. No es raro que los investigadores de la UCO se infiltren en redes criminales, arriesgando su vida para reunir pruebas que posteriormente serán fundamentales en los juicios. La UCO también desempeña un papel crucial en la resolución de delitos violentos. Asesinatos, secuestros y desapariciones forman parte de su catálogo de operaciones. En muchos de estos casos, la colaboración de la UCO ha sido determinante para resolver crímenes que parecían estar condenados al olvido, dando una respuesta a víctimas y familiares que llevan años buscando justicia. No es extraño que la unidad trabaje mano a mano con jueces, fiscales y otros cuerpos de seguridad, creando un entramado institucional que permite avanzar en investigaciones donde cada detalle cuenta. En definitiva, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es una de las piezas más poderosas del sistema de seguridad español. Su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, su disposición para enfrentar desafíos tanto dentro como fuera del país y su compromiso inquebrantable con la justicia la han convertido en una de las unidades más prestigiosas y temidas del panorama policial europeo. A medida que el crimen se vuelve más sofisticado, la UCO también sigue evolucionando siempre al frente de la lucha por un país más seguro. Todos los agentes de la Guardia Civil, y más los de la UCO, recuerdan una de las primeras medidas del ministro Fernando Grande Marlaska a su llegada al Ministerio de Interior: cesar al coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la UCO.
Hay un dicho legendario en la Guardia Civil que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Paso corto, vista larga, la Guardia Civil avanza. Nos va a dar días de gloria esta unidad UCO. Permanezcan atentos. Nos vemos, nos oímos la semana próxima. Muchas gracias y muy buenas tardes.